nosotros le damos gracias al Señor, a Dios por Jesucristo, que nos trajo a nosotros la palabra revelada. Esta palabra para que nosotros podamos entender cuál es el propósito de Dios y qué es lo que realmente Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Ciertamente, mi hermano, es maravilloso cuando podemos comprender eso, podemos entender eso, porque eso le imprime, le da un sentido diferente a la vida del ser humano sobre la faz de la tierra. Ciertamente, si no tuviéramos ese conocimiento que nos ha traído el Señor, la vida prácticamente sería casi sin sentido, porque seríamos, dijo un filósofo, seríamos como los animales que nacen, crecen, comen, beben, sufren y no saben. Gracias a Dios, nosotros a través de la revelación de la palabra podemos entender cuál es el propósito final para el ser humano, para cada uno de nosotros. Dios nos ha dicho de que el pensamiento de Dios para con nosotros es de bien. Dios tiene pensamiento de bien para el hombre y no de mal. Eso lo tenemos revelado en la palabra. Dios nos ha dicho, mi hermano, de que en su propósito está de que todos nosotros andemos en buenas obras. Ese es el propósito grande de Dios. ¿Pero para qué? ¿Por qué tenemos que andar en buenas obras? Tenemos que andar en buenas obras porque ciertamente, mi hermano, sabemos de que son eso, aprendiendo a hacer las buenas obras acá, nosotros, mi hermano, somos contados con aquellos que entrarán también en el reino de los cielos. Gracias damos a Cristo que en su enseñanza, en todas esas enseñanzas que Él nos trajo, nos mostró la sencillez y el misterio de la vida eterna. Y ciertamente el gran apego que Él tenía para con la iglesia, su iglesia. Él vino, Él tiene sobre la faz de la tierra una iglesia. Y Él se dio por esa iglesia y se entregó por esa iglesia. Aún sin que esa iglesia estuviese totalmente formada, sin que tuviera esa iglesia totalmente establecida. Esto es lo grande de Dios. Nosotros somos diferentes. A usted llega a una casa, mi hermano, y oye, lo atienden, lo invitan a comer y usted se sienta a comer, después que usted se levanta le da las gracias, pero ya tiene algo en el estómago, ¿verdad? Él le da las gracias, pero ya se lleva algo. Cristo no. Cristo lo hizo de una manera totalmente diferente. Él amó a la iglesia antes que la iglesia y antes que la iglesia existiera. Estaba en su pensamiento, estaba en la palabra todavía. Todavía no existía nada, todavía no existía más nada. Es como aquella persona, mi hermano, que se lleva una semilla de cualquier planta para su casa. Y esa semilla comienza a amar esa semilla. Y llega y la siembra. Y tiene una esperanza. Mi papá una vez llegó a mi casa y llevó una mata de mango. Y es una que está allá. Y él llegó y sembró esa semilla. La sembró, sembró esa semilla. Y hay dos matas, una de la hermana Petra y una que llevó mi papá. Y él llegó y sembró esa semilla. Y él dijo, bueno, cuando esta muchacha tenga 20 años comerá mango de esta mata. Ya él veía a su nieta comiendo mango y lo hizo con ese propósito. Lo hizo con el propósito de que llegara un momento en que personas recibieran felicidad comiéndose estos mangos. Lamentablemente a la mata le ha caído una bichita negra, una broma negra que la madura el fruto, pero cuando usted lo pica por dentro, se ve muy bonito por fuera, pero cuando lo pica está malo. Ojalá no pase así con nosotros. Amén. Que nos veamos bonitos por fuera y cuando nos piquen tenemos un problema por dentro, mi hermano. Ojalá que no pase así. Bueno, Dios llegó y sembró la semilla de la palabra. Sembró esa semilla. Jesucristo siembra esa semilla. Y Él siembra esa semilla, mi hermano, y tenía esperanza, con una gran esperanza de que Él iba a ver germinar esa semilla. Él dijo, yo voy a ver que esa semilla va a germinar, va a crecer, se va a multiplicar y yo la voy a ver que se va a extender sobre la faz de la tierra. Esa semilla se tiene que extender sobre la faz de la tierra. Él llegó, mi hermano, se reunió con un grupo de hombres a los cuales, mi hermano, el Señor le mostró su maravilla,
En medio de ellos hizo señales, en medio de ellos hizo milagros. ¿Qué no hizo el Señor a través de eso, en medio de esos discípulos? Levantó paralítico, le regresó la vista a los ciegos. Mi hermano caminó, sanó gente que estaba lunática, gente que estaba endemoniada. O sea, resucitó muerto. Oye, mi hermano, levantó muerto. Eso lo hizo mi hermano el Señor, y ellos lo vieron. Ellos vieron a Lázaro saltando, mi hermano, todo enrollado de broma. Y el Señor dijo desatarle y dejarle ir. Ellos decían, Señor, ¿qué hay? Está podrido, tiene 4 días de muerto. Y el Señor le dijo, no. Ordenó, mi hermano, la misma muerte. Y ellos vieron eso. Ellos vieron todo ese milagro. Vieron todas esas cosas. Y yo me imagino que el Señor dijo, bueno, yo creo que la iglesia está preparada. Yo creo que con todo lo que han visto, con todo lo que ellos, lo que yo les he mostrado, yo creo que ninguno va a volver atrás. Ninguno va a volver atrás porque han visto la gloria del Señor. Y hoy en la casa estaba comentando, mi hermano, comentando. Dios bendiga a la hermana María y a nuestro hermano Domingo. Estaba nombrando yo el caso de la hermana María, mi hermano, de cuando la hermana María la pusieron por allá, en el del hospital, ¿verdad, hermana María? Y estaban esperando, mi hermano. Oye, los médicos no alentaban cosa buena, ¿verdad? Y ella estaba allí, pero ella tenía una esperanza, ella tenía una confianza. Yo llegaba y le decía a las hijas mías, hablando allá. Y bueno, ellos estaban esperando una cosa, pero la hermana María estaba esperando otra cosa. Ella estaba esperando otra cosa, ella no estaba esperando lo que estaba esperando los médicos. Y resulta, mi hermano, de que aquí tenemos a la hermana María. No sé si te llaman el salón del olvido, la sala del olvido, no sé dónde, cómo es que se llama esa sala. Pero por allá la tenían, pero el Señor no se olvida de sus hijos. Amén. Aunque los médicos tengan sala de olvido y de todas estas cosas, mi hermano, Dios no se olvida de sus hijos. Hermano, y Pedro vio eso, vio, mi hermano, así como nosotros hemos visto milagros acá. Yo cada vez le digo a la hermana Josefina, aquí llega un milagro. Y yo hay veces cuando pasamos en momentos difíciles, tengo que recordarme, tengo que hacer como aquella mujer que dejó la habitación y no quería que nadie le entrara allí. ¿Y qué era lo que tenía en esa habitación y le prohibía a la gente que entrara en ese lugar? Únicamente lo que tenía era cuando ella se sentía un poco mal en la cosa, ella veía de dónde el Señor la había sacado. Y ella tenía una habitación, ella no agarró, no, ella tenía la habitación. Porque ella sabía que ella podía fallar, amén. Ella sabía que ella podía tener un momento de debilidad. Y como sabía que tenía un momento, podía tener un momento de debilidad, ella dijo, yo tengo que recordar siempre de dónde me sacó el Señor. Amén. ¿Usted recuerda de dónde lo sacó Dios? Amén. ¿Todavía recuerda de dónde lo sacó el Señor? Amén. Entonces, cuando recordamos de dónde nos sacó Dios, le somos agradecidos a Dios. Lázaro recordó de dónde lo sacó Dios. Yo me imagino que Lázaro guardó la venda, los sudarios que tenía, que le pusieron, para recordarse de que un día había estado muerto y ahora estaba. Diga conmigo, un día estuve muerto en el pecado, pero hoy estoy vivo gracias a Jesús. Oh, santo. Aleluya. Gracias al Señor, mi hermano, estamos vivos. Y seguiremos vivos porque el que nos hizo vivos está vivo todavía, ¿eh? Él dijo, mi hermano, que ni la muerte puede detener a los que están en él. Y si tenemos la vida de él, menos, mi hermano, podrá la muerte con nosotros. Nos iremos cuando el Señor nos llame, ¿eh? Cuando el Señor nos llame, nos iremos. Pero que no nos vaya a pasar como aquella hermanita, mi hermano, que la visitó el pastor, estaba un poco enferma. Y el pastor, después que habló con ella, le dijo, bueno, hermanita, yo me voy y yo deseo que usted descanse en paz. Y dijo, no, hermano, pastor, por favor. Yo no me quiero morir. O sea, que a la gente le dice que descanse en paz cuando se muere. Yo no me quiero morir. Digo ella, no, mi hermano, es que descansamos en paz cuando descansamos con él. Señor, mi hermano. Oye, descansamos en paz en el nombre del Señor. Y la iglesia de Cristo ha sido llamada para que descanse en la paz
del Señor, amén. Para que nosotros descansemos en la paz del Señor. Y de parte de Dios, mi hermano, tenemos ese cuidado grande. Bueno, Cristo pensó, mi hermano, que honestamente, que cuando Él estuviera allí en la cruz, iba a tener a todos los apóstoles crucificados al lado de Él. Aquí va a estar Pedro, aquí va a estar el otro, aquí va a estar el otro. Todo eso solo acaba la vida por Él. Porque Pedro dijo, yo mi vida doy por ti. Yo mi vida doy por ti. No nos vaya a pasar como el chinito que se lamentaba de la condición, mi hermano, porque era... cargaba agua todos los días y tenía que caminar 5 kilómetros con una vara y dos baldes de punta y punta, y todos los días en la mañana decía, se apareciera la muerte y me llevara. Hay veces uno lo dice así cuando uno tiene un momento difícil, Señor, yo me quiero ir contigo, pero cuando le llega la enfermedad dice, sálvame, Señor, levántame, Señor, levántame. Y se le apareció una mañana, mi hermano, la muerte al chino y le dijo, ¿para qué me llamabas? Y él le dijo, ¿para qué me ayudes a cargar el agua? Porque los momentos difíciles, mi hermano, los momentos difíciles, es donde nosotros verdaderamente manifestamos que estamos confiados en el Señor, que estamos confiando en el Señor. Hoy en día la humanidad está trabajando, está pasando por momentos difíciles. La humanidad, oiga bien, pero no la iglesia de Cristo, amén. La humanidad. Y si en dado caso la iglesia de Cristo llegara a pasar por momentos difíciles en el futuro, mi hermano, que viene, recuerde usted, mi hermano, que aún los momentos difíciles son para que seamos perfeccionados, purificados y podamos entrar en la gloria de Dios. Como le dijo el Señor a Daniel, muchos serán purificados. Porque muchos de los tiempos finales van a tener que ser purificados. La iglesia de Cristo. Hay un libro por allí en la Biblia llamado Apocalipsis, donde Cristo, mi hermano, le habla a su iglesia. Le habla a la iglesia. Pero vuelvo yo a decir, mi hermano, como digo muchas veces cuando hablo sobre esas iglesias, de que aunque el Señor le habla a esa iglesia a través de unas cartas que el Señor la manda, a través, mi hermano, de unas revelaciones, Dios le habla a la iglesia. Porque hemos dicho siempre, mi hermano, de que Dios tiene varias maneras para hablarle a la iglesia. Una de ellas, mi hermano, es a través de la palabra, por decirlo así, a través de la palabra. A través de la palabra Dios le habla a la iglesia, ya la palabra revelada, mi hermano, totalmente revelada. Como diría hoy, como están diciendo muchos pastores hoy, descodificada, o habla a través de códigos, se está utilizando esos términos. Pero Dios, pero eso fue desde que salió el código Da Vinci. Bueno, Dios le habla a la iglesia, porque Dios constantemente le está hablando a la iglesia, no deja un día sin hablarle a la iglesia. Yo decía, mi hermano, de que Dios llegó a tener en ese momento, cuando Dios, no habían pasado muchos años, que Cristo había estado sobre la faz de la tierra y había dejado una sola enseñanza. Dios dejó una sola enseñanza. Es como el pueblo de Israel. Cuando Dios le habló al pueblo de Israel a través de Moisés, le dejó, mi hermano, los 10 mandamientos. Le dejó 10 mandamientos. Pero luego, después, esos 10 mandamientos, cuando vino Cristo, mi hermano, habían sido totalmente interpretados, que prácticamente Cristo dice de que se habían apartado de los mandamientos y seguían heredando tradiciones establecidas por los mismos hombres. Eran tradiciones, ya no era la palabra de Dios. O sea que fueron, mi hermano, filtrando, fueron limpiando, fueron purificando, adecuando la palabra de una manera que cuando Cristo vino, ya la palabra no se estaba predicando. No, habían puesto, mi hermano, sus preceptos, los estatutos de los hombres, mandamientos de los hombres, y ya no se hablaba la palabra de Dios, sino que el pueblo de Dios caminaba por tradiciones de los hombres. Tanto que el Señor llegó y habló de una tan terrible, mi hermano, que se habían olvidado de los padres. Se habían olvidado totalmente de sus padres, donde ellos mismos habían establecido, mi hermano, un mandamiento donde dijera, mi ofrenda a Dios va a ser todo con lo que yo pudiera ayudar a mi padre y a mi madre, se lo voy a dar a Dios. Aparentemente pareciera un gran sacrificio, ¿verdad? Pero eso iba en contra de la palabra, iba en contra de
la palabra de Dios. Lo que quiere decir, mi hermano, de que cuando aplicamos la palabra de Dios y no nos estamos dando cuenta que la aplicación está en contra de la misma palabra, del espíritu de la palabra, podemos estar cometiendo un error, aunque pensemos que verdaderamente eso lo dice la palabra. Porque la palabra dice amar a Dios sobre todas. Si es amar a Dios sobre todas las cosas, parece que eso calzara. Pero cuando Cristo dijo, no es así. Cuando Cristo vino, dijo, no es así. No es así, porque lo que está establecido por Dios también tiene que cumplirse. Lo que está establecido por Dios tiene que cumplirse. Bueno, cuando Cristo dejó la palabra, no había muerto todavía el apóstol Juan. Ya la palabra, mi hermano, las iglesias habían crecido, ciertamente. Las iglesias se habían extendido. El evangelio, mi hermano, había caminado. Pero llegó un momento que Cristo tuvo que hablarle a la iglesia. Porque se había predicado tanto, se había hablado tanto y se había enseñado tanto que la iglesia, a pesar de acercarse a Dios, se estaba alejando de Dios. Ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener. Hay veces, mi hermano, en la vejez los seres humanos tenemos un problema. Y el Señor, mi hermano, se lo dijo a un gran rey por allá, a Salomón. Y el Señor le dijo a Salomón, Salomón, te voy a decir una cosa. Tú no puedes casarte con mujeres que tengan una enseñanza diferente a la que yo le he dado al pueblo de Israel. Y como Dios sabe, mi hermano, que a los hombres les gustan las jovencitas, yo no sé, pero están viejos, mi hermano, y quieren son muchachitas de 14 y de 15 años. Qué malicia del diablo, ¿verdad? Y él le dijo, no puedes hacer eso, porque tú te vas a poner viejo. Tú vas a envejecer y a medida que tú vayas envejeciendo, la mujer, mi hermano, se va haciendo más fuerte, porque la mujer siempre es más joven que el hombre. Y si el hombre le coge con 20 y 30 años de diferencia, imagínense. Cuando tú estés viejo, ellas van a torcer el corazón de sus hijos y le van a enseñar lo que yo no he enseñado y van a hacer que se aparten de Dios. Que se aparten de Dios. Hay veces, mi hermano, nosotros cuando estamos en la juventud que nos vienen haciendo muchachos, hermanos, somos manos fuertes con los muchachos. Interesamos a los niñitos y le ponemos, bueno, verán algunos, dirán por ahí, pero esa es verdad, manos fuertes, mi hermano. Pero cuando vienen los nietos, dicen los hijos, ¿quién iba a creer que mi mamá era así? Mire, cuando yo estaba chiquitito, cuando estábamos pequeños, porque la vejez va cambiando la manera de pensar. Así también la iglesia tiene tanto tiempo sobre la faz de la tierra, que a medida, mi hermano, que va caminando, a medida que va andando, a medida que se va haciendo de más tiempo sobre la tierra, puede que cambie la manera de pensar. Puede que cambie la manera de pensar. Y por eso Cristo tiene que estar hablándole cada vez a la iglesia. Por eso Cristo tiene que estar levantando personas para que recuerden la palabra. Por eso Cristo tiene que estar mandando avisos para que una persona entendida despierte y vuelva, mi hermano, como dice la misma palabra, a la senda antigua, para que se vuelva verdaderamente a la senda antigua. Hay veces nosotros mismos también, mi hermano, por el tiempo puede que caigamos en eso. Oye, había una persona por allá que dijeron, no, mi hermano, ya la congregación nos permite bebernos 4 cervezas, pero sí, eso es para los pastores que han tenido madu, o sea, para los que se han puesto bien y perdieron el sentido. O sea, el tiempo, hay veces, mi hermano, nos ocasiona problemas. Y el tiempo hay veces nos hace menospreciar la bendición, nos hace menospreciar la bendición. Y por eso es que el Señor le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina, porque haciéndolo te salvas tú y salvarás a otro, pero no haciéndolo te tuerces tú, te pierdes tú y se van a perder los que te siguen. Es tremendo, mi hermano. Oye, cuando Pedro escuchó el mensaje de Cristo, aunque había visto a Lázaro resucitado, únicamente el Señor tocó un tema, mi hermano, del matrimonio, y ya Pedro dijo, no, la cosa no es así. Oye, Señor, entonces así es la cosa. Entonces, oye, ¿qué es? Hermano,
Y luego más adelante comenzó el Señor a tocar el tema de la doctrina de Cristo. Y llegó el momento que Pedro se le acercó y le dijo: Señor, mira, Señor, epa, no sigas hablando así, Señor. Mira cómo la gente se está yendo, le dijo, la gente se está yendo por lo que tú estás hablando. Y Cristo le dijo: ¿queréis iros también vosotros? Pero como Pedro era un vivazo, Pedro dijo: no, Señor, ¿a quién iremos? Si tan solo tienes palabra de vida eterna. Él sabía, pero él le gustaba la multitud. Él sabía que la palabra de Cristo es palabra de vida eterna, pero él tenía un problema, que él le gustaba la multitud, no le gustaba andar solo, él le gustaba la multitud. Y muchas veces la prueba nos hace caminar por el valle de sombra y de muerte, y muchas veces lo tenemos que transitar solo. Muchas veces tenemos que transitarlo solo, únicamente con la ayuda de Dios. Y es necesario, como dijo el Señor cuando llegó a Samaria, es necesario que pasemos por Samaria, es necesario que pasemos por ese momento. Pero tú y yo sabemos de que el Señor está con nosotros. El Señor no nos va a abandonar. El Señor está con nosotros. El Señor estableció su iglesia, y a la iglesia el Señor le dejó una señal. Esta señal que el Señor le dejó a la iglesia, bueno, primeramente fue la sangre, pero la sangre no la vemos nosotros. No la vemos nosotros. Si yo veo a mi hermano en medianoche bañado con la sangre de Cristo, me desmayo. Que venga el hermano Walter ensangrentado y yo pueda ver la sangre que lo cubre. ¡Ah! Hermano, me asombro. Pero le voy a decir una cosa: los ángeles si ven la sangre sobre usted. Amén. Y los demonios si ven la sangre sobre usted. Y ellos cuando ven que usted está debajo de la sangre, ellos corren, amén. Ellos gritan, ellos salen, van corriendo. ¿Por qué? Porque iba un hombre y una mujer, iba llena de la sangre de Cristo. Y el enemigo tiene que correr. Aleluya. Y por eso que la iglesia donde está la sangre de Cristo tiene que ser una iglesia diferente. La iglesia donde está la sangre de Cristo es una iglesia distinta. La iglesia donde está la sangre de Cristo tienen que pasar cosas maravillosas. La iglesia donde está la sangre de Cristo, allí se oye la voz de Dios. Y aunque muchas veces pasemos por momentos difíciles, y aunque muchas veces, mi hermano, el Señor haya permitido, nos haya dado una pela, nosotros como el niño se aferra otra vez a su padre y le abraza aunque lo haya castigado. Pero ese es su padre. Así nosotros también, aunque nos toque un momento difícil, sabemos reconocer y nos aferramos a Jesucristo y le decimos: gracias, Señor, yo soy parte de tu iglesia y yo estoy debajo de tu sangre. Estamos debajo de esa sangre maravillosa. Estamos debajo de esa sangre gloriosa. Y yo creo que Dios es maravilloso. Yo creo que Dios es glorioso. Qué bueno es el Señor. Y el Señor, mi hermano, confió de que esa iglesia iba a crecer. Pero cuando le llegó el momento de la prueba, el Señor, mi hermano, estaba allí en una cruz, sobre una cruz. Y él tal vez extendía la vista para ver si en ese momento de prueba veía a Pedro. Pedro estaba ya calentándose con los mundanos. Pedro estaba por allá, mi hermano, metido entre los que le habían dado la espalda al Señor y lo habían crucificado. Y todavía en ese lugar una persona le dijo: tú eres uno de ellos. Y él dijo: no, yo no me confunde. Me confunde que yo soy cara común, me confunde con otro. Pero no, es que hablas con uno de ellos. Y Pedro comenzó entonces a decir palabras que no son de un cristiano. Porque Pedro quería ser uno de ellos en el momento de la prueba. Se había apartado del Señor y había dejado al Señor guindado allá en una cruz. Y él quería volver atrás.
Tal vez el Señor comenzó a buscar a los otros apóstoles y no lo vio. Pero sabe lo grande, que el Señor no perdió la confianza en la iglesia. Amén. El Señor no perdió la confianza en la iglesia. La Biblia dice que mientras nosotros permanecemos infieles muchas veces, Dios permanece fiel. Y Dios sí sabe verdaderamente qué iba a ser Pedro y quién era Pedro, a pesar de las debilidades de Pedro. Amén. A pesar de la debilidad de la iglesia, a pesar de los momentos difíciles de la iglesia, Dios sabe que la iglesia ha sido lavada por su sangre y que ella va a llevar la palabra, y ha creído que el Señor le ha mandado a llevar esta palabra. Yo voy a llevar la palabra y usted va a llevar la palabra. Amén. Porque creemos, mi hermano, de que eso le agrada a Dios, y nosotros hemos venido a hacer lo que le agrada a Dios, y a Dios le agrada, mi hermano, que nosotros cumplamos, mi hermano, la comisión que nos ha mandado, llevar la palabra. Oye, pero la iglesia, mi hermano, así como aquella iglesia, para poderse multiplicarse le apareció el Señor resucitado, el Cristo resucitado, ya no muerto, sino que resucitó al tercer día. Y al tercer día, mi hermano, Cristo se apareció y se le mostró vivo a la iglesia, para que la iglesia verdaderamente pudiera entender, comprender los misterios grandes de Dios. Cristo caminó con los caminantes en Emaús y le reveló la palabra, le abrió el entendimiento, y él los criticó porque ellos todavía eran duros de entendimiento y no podían comprender, mi hermano, la palabra, hasta que Cristo les dio el entendimiento para que ellos comprendieran la palabra. Y una de las cosas que dijeron ellos es: no ardía nuestro corazón cuando oíamos su palabra. Porque ciertamente, mi hermano, cuando oímos la palabra de Dios, el corazón nuestro que está ligado a Dios, mi hermano, tiene que moverse en el nombre del Señor. Tiene que moverse. Así como el niño está ligado a la madre por ese famoso cordón umbilical, así también, mi hermano, nosotros estamos ligados a Dios por medio del Espíritu Santo de Dios que nos los ha dejado. Qué bonito, mi hermano, cuando esa gente recibió el baño del Pentecostés. Qué bonito, mi hermano, cuando ellos recibieron esa llenura del Espíritu Santo. Qué bonito es cuando nosotros, mi hermano, nos sumergimos ciertamente, mi hermano, en esas bendiciones espirituales. El mundo espiritual se nos abre y comprendemos, mi hermano, la maravilla de Dios y sobre todo la misericordia de Dios. Porque tiene que llenarse el corazón de misericordia y de amor a Dios para que la iglesia pueda ir donde no van, mi hermano, ni los organismos gubernamentales, porque sienten temor. Ir a un barrio, mi hermano, a un lugar donde la muerte, mi hermano, está ahí latente. Yo admiro, mi hermano, esos hermanos que están por Parque Valencia, esos hermanos que están en Las Palmitas, esos hermanos que están en El Chirino, esos hermanos que están, como dijeron unos delincuentes, cuando la iglesia remanente fiel estaba metida en un lugar donde ellos dijeron: esto sí le echan, en verdad, aquí no se mete ni la PTJ, aquí no se mete ni la Guardia Nacional, y mira dónde están estos, predicando la palabra. ¿Usted sabe por qué estábamos ahí? Porque habíamos entendido de que son almas que tienen necesidad y que nosotros somos la iglesia de Cristo que tiene que ir a llevar la palabra. Porque Dios colocó en nosotros un amor, no un amor, mi hermano, un amor por las almas, un amor para las almas. Cuando yo, mi hermano, no era cristiano, yo no ponía un pie en la zona sur de Valencia. Yo caminaba, yo andaba con una familia, mi hermano, que ellos eran también un poquito trepadores.
Y ellos, mi hermano, las amistades, eran amigos del gobernador en ese tiempo. Yo andaba con esa gente, Tulio Sánchez y esa gente, mi hermano, que fue el presidente del IND de aquí del estado de Carabobo. Con esa gente, y para allá no ponía un pie. Yo decía, ellos son diferentes, yo soy distinto. Aunque tenía la nariz chata y morinito, pero no soy distinto, decía yo. Yo era como Obama, que Obama cree que tiene los ojos azules. Yo era así. Hermano, y cuando llegué a los caminos de Dios, Dios cambió totalmente mi corazón. En otro tiempo yo no me metería en esos lugares, pero usted sabe lo que pasa, que Dios cambió el corazón. El corazón, y Dios cambia el corazón de la iglesia. En ese lugar predicamos la palabra. De ahí vino nuestra hermana Paola, mi hermano, como si conocimos a Ismael. Fuimos a orar por una persona endemoniada que la tenían amarrada. Usted conoce la historia. Allí en Nueva Valencia tenía un mes amarrado a una cama hasta que llegó Cristo. Amén. Yo recuerdo que el hermano Ismael me dijo: hermano pastor, le voy a decir una cosa, porque tengo que decírsela. Aquí han venido otros pastores y no ha pasado nada, ya se dio amarrado de una cama. Se lo digo por si usted no quiere entrar. Yo le dije, no, yo estoy aquí, yo entro. Yo no vengo solo. Y el que estaba amarrado en una cama lo soltaron, amén. Y el que estaba amarrado en una cama que se había tratado de quemar, después me abrazó, amén. Y después lo vimos, mi hermano, totalmente diferente. Estaba como el galareno. No sabía, tenía una tremenda camioneta y no sabía dónde estaba, no se acordaba de eso. Dueño de una cauchera y no sabía nada de eso. Oye, el diablo se había apoderado totalmente de él. Pero luego Dios hizo la obra. Y usted sabe por qué fuimos allá. Porque Dios colocó en su iglesia amor por las almas y amor por lo que están perdidos. Y él dijo, hablando de su iglesia, que si tuviéramos amor los unos con los otros, en eso sabrá el mundo que soy verdaderamente mis. Seremos verdaderamente los discípulos del Señor. Hermano, en ese lugar donde estaban esos ladrones que fuimos a predicar, mataron unos cuantos jóvenes de ahí. La banda que vendía drogas se disipó totalmente. Una jovencita, mi hermano, que la habíamos conocido, la mató el mismo novio a tiro. Y la casa donde se metían a fumar droga la tuvieron que vender. Y al frente de esa casa hacíamos nosotros los servicios. Amén. Ahí hacíamos los servicios. Hermano, Dios, todo cambió. Ahora hay familias que por la misma cuadra, que hay veces, mi hermano, porque no seguimos adelante, hay una familia que se está congregando en el Señor en una iglesia. Pero la palabra la comenzaron a escuchar cuando una iglesia llena de amor comenzó a ir, no importando, sino obedeciendo, fue llevando la palabra de Dios. El pensamiento cambia, mi hermano, y las iglesias cambian. Por allá dicen que el evangelio cambia, no sé si es verdad. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasará y mi palabra no pasará, lo dice el Señor. Ahora, pero sí vemos nosotros que cuando estamos hablando, mi hermano, allí en Apocalipsis, y estamos hablando, mi hermano, a estas iglesias, que si hubieran mantenido en un solo sentido, Cristo no hubiese tenido que mandar 7 cartas. Y Cristo tuvo que mandar 7 cartas, porque a pesar de pocos años de su partida, y aún estando el apóstol Juan vivo, la iglesia había cambiado. Las iglesias estaban cambiando. Y Cristo es el que pastorea la iglesia. Cristo es el que pastorea la iglesia, y Cristo, mi hermano, es el que le hace la modificación o la corrección a la iglesia para que la iglesia se mantenga y la iglesia siga adelante en la palabra, porque no es fácil, mi hermano. El mundo ofrece muchas cosas. El mundo ofrece cantidades de cosas, mi hermano. Yo siempre digo, si usted no lo quiere creer, pero yo digo, mi hermano, lo que el Señor me dice y lo que yo he vivido. Yo tuve una revelación, mi hermano, con los ojos abiertos, donde en una esquina, mi hermano, yo veía una nube negra que se formaba.
Y de esa nube negra, mi hermano, salía una voz. Y yo estaba así viendo, con las luces apagadas en el cuarto. Eso fue en hora de las madrugadas. Y yo veía, y de ahí salía una voz. Y esa voz llegaba y me decía: yo te puedo hacer rico. El diablo sabía que yo antes quería ser rico. Y él venía: yo te puedo hacer rico, me decía. Luego decía: yo a muchos he hecho rico. Y si tú me lo pides, yo te puedo hacer rico. Pruébame, me decía, y pídeme lo que quieras. Y luego dijo: aún si te pones a vender tostón. Yo me acordé de la dieta del tostón, de la hija de la muchacha que el papá vendía tostón. Me dijo, yo iba ligando todo. Aún si te pones a vender tostón en la calle, yo te hago rico. Reprendí al diablo, mi hermano, me tiré de rodillas. El Señor reprende al diablo, mi hermano. Si es que ya yo soy rico. Amén. Ya yo soy rico. Ya nosotros somos ricos en el Señor. Amén. La Biblia, eso lo sabe el enemigo. El enemigo sabe, mi hermano, que la iglesia está sentada en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y yo siempre digo, mi hermano, Cristo, cuando estuvo sobre la faz de la tierra, él era rico, multimillonario, dueño de todo, rey de reyes y señor de señores. Pero cuando necesitó pagar, mi hermano, un impuesto, no tenía nada en los bolsillos. Y teniendo una capacidad como la tiene la iglesia, porque la iglesia tiene esa capacidad. Yo siempre le digo al Señor: Señor, guíame donde está lo que yo necesito, porque yo sé que tú sabes dónde está. Llévame donde está y que no me salga muy caro. Tú me vas a llevar donde eso no lo necesite. Amén. Me vas a llevar donde eso no lo necesite. Hermano, y así ha pasado, amén. Así el Señor nos ha llevado a los lugares, mi hermano, y Dios, hemos visto la gloria de Dios. Si tenemos esa capacidad, ¿para qué queremos andar con tarjeta dorada y tarjeta de tantos colores acá? Cristo, mi hermano, lo que le dijo a Pedro: anda y lanza ya, lanza el anzuelo y saca un pez. Y en ese pez vas a conseguir ahí un estatero. Y saca ese estatero, y con el estatero vas a pagar, mi hermano, los dos impuestos, el tuyo y el mío. Dijo Pedro, cuando lanzó la red, se consiguió en perder la boca del pez, mi hermano. Eso. Oye, si nosotros tenemos un Cristo que dice: usted no necesita, mi hermano, ni 7 ni 11 millones de bolívares para gastarlo en medicina. Ya yo te he dado la manera. Tú únicamente lo que tienes que decir lo que yo te he dicho. Tú no tienes que pagar lo que paga un rico multimillonario. No tienes que pagar. Ya yo te he dicho, por mis llagas tú has sido curado. Lo que tenemos es que hacer como Pedro, hacerlo como Pedro, creerlo en el nombre del Señor, creerlo en el nombre de Cristo, no dudarlo, porque la vida y la muerte están en la mano de Dios. Aleluya. Yo le voy a decir algo, mi hermano, y yo le he dicho, yo tengo una cuñada que ella es licenciada en enfermería, y ella está, mi hermano, allá en la clínica Guerramente, donde estuvo recluida nuestra hermana Josefina. Y cuando la hermana Josefina estuvo ahí, yo hablé con la Titi y le dije, y ella habló con la hermana, y la hermana vio los expedientes de la hermana Josefina. Yo lo digo, mi hermano, porque así prácticamente la hermana Josefina le daba 3 meses de vida. Ella es un milagro de Dios. Ella es un milagro de Dios. A la hermana Josefina en su expediente ya la declaraban séptica. ¿Usted sabe qué significa eso? Cuando una persona lo declara séptico, mi hermano, es porque ya no tiene recuperación. Y la hermana Josefina la declararon escéptica. Y en esos 3 meses de recuperación que le dieron para volver a intervenir, la hermana Josefina no le intervinieron. La mano de Dios se metió en el cuerpo de la hermana Josefina. Amén. La mano de Dios se metió en el cuerpo de la hermana Josefina. La hermana Josefina es un milagro de Dios. Aleluya. Nosotros hemos visto esos milagros. ¿Y por qué Dios permite de que haya todas estas conexiones? Para que la iglesia vea que la mano de Dios todavía se mueve de una manera especial, y que el amor de Dios cubre multitudes de pecados y sana cantidades de enfermedades. Cuando un hombre lo cree, cuando una mujer lo cree y no deja de creerlo, la gloria de Dios se manifiesta de una manera
aumentando la gloria de Dios. Se sigue viendo la gloria de Dios. Por eso digo que la iglesia de Dios no necesita, sino únicamente creerle a Dios para que vea la gloria de Dios manifiesta en la vida, mi hermano, de las personas que tienen necesidad. Ahora, el diablo está interesado en destruir, mi hermano, un elemento básico que debe moverse en la iglesia. Yo le decía al Señor: Señor, ¿por qué tú hablas tanto del amor? ¿Por qué tú dices que en esto conocerá el mundo que si tuviéramos amor los unos con los otros? Y él decía: porque cuando yo digo que con donde no hay fe no se puede ver milagro, también cuando hay amor hay lo contrario. Cuando hay amor hay el odio, y cuando aparece lo contrario, el diablo entra y destruye, el diablo entra y acaba. Y por eso es que lo que blinda la iglesia de Dios para que no pueda ser penetrada por el diablo es el amor. En esto conocerá el mundo que seréis mi discípulo si hay amor los unos. Diga: Señor, dame amor. Señor, dame amor. Pero ese amor que tú has enseñado para amar al que no me ama, ese amor que tú has enseñado, Señor, para orar por el que me aborrece, ese amor, Señor, oh Dios, que yo sienta misericordia por aquel, Señor, oh Dios, que no comprende tu palabra. Dame amor, Señor, oh Dios, ese amor que me permita, Señor, tocar al que está ya gozo por el pecado. Dame, Señor, de ese amor. Hermano, una vez un hombre estaba muriendo con un cáncer. Él era homosexual. Las personas que practican el homosexualismo, llega un momento, mi hermano, que se desgarran totalmente los intestinos, porque eso lo inventó el diablo para matar, para acabar con la vida, porque eso no lo inventó Dios. Y él estaba muriendo, y cuando él estaba muriendo, él llamó a un pastor de una iglesia y le dijo: hermano pastor, yo no tengo familia, yo no tengo a nadie. Ahorita todo el mundo me aborrece, me dejaron solo por la condición en que estoy. Yo quiero hacer un convenio con usted. Yo quiero entregarle mi casa, darle mi casa, ponérsela en un documento, la casa a nombre de usted y de la iglesia. Pero yo únicamente lo que le pido es que ustedes me cuiden hasta que yo me muera. Hay veces, mi hermano, para tocar a una persona en estas condiciones hay que tener amor. Amén. Y es ahí donde hay veces somos probados. La casa estaba al lado de la iglesia. Él dijo: usted se la anexa a la iglesia. Él no quiso. Un mundano escuchó y el mundano se apareció allá, puso la casa a nombre de ellos y atendió al hombre hasta que el hombre se murió. Sin necesidad de que nos den casa, sin necesidad de que nos den nada, Cristo espera que la iglesia de Cristo tenga amor. Amén. Y Cristo espera que la iglesia de Cristo tengo un amor tan grande, y que con ese amor pueda apartar todo prejuicio, y que la iglesia de Cristo se acerque donde está la necesidad, donde está la necesidad. Pero después al pastor lo sacaron de esa iglesia y perdió el pastorado. Perdió el pastorado. El amor es importante. Es muy bueno decirle a un hermano que va con corbatica y bien parecido: venga, siéntese aquí, hermano. Yo miraba a mi hermano, a la hermana de Navarro. Dios bendiga. Porque ella tenía algo. Tenía una capacidad de recoger un loco y bañarlo. Y sentarlo y darle comida. Levante la mano, yo sé que la hermana Josefina vio eso. Tenía esa capacidad. Que no la tenemos mucho de nosotros. Pero estaba ese amor. Ahora Cristo le dice a la iglesia, mire, la primera iglesia, ¿qué es lo que reclama Dios? El primer reclamo que le hace Dios a la iglesia, Él va colocando en orden la iglesia, pero el primer reclamo que le hace
precisamente eso, porque eso es muy importante para todo creyente y para toda iglesia. Eso es importante, mi hermano, para una familia, amén. Eso es importante, mi hermano, para una relación. El amor es un misterio, pero cuando el amor está, todo se ve bien, todo huele bien, todo tiene armonía. Pero cuando el amor se va, mi hermano, todo es totalmente diferente. Aunque no lo podemos ver, no lo podemos palpar, podemos recibir los beneficios del amor. Cuando el amor verdaderamente reina en un hogar, cuando el amor verdaderamente reina en una vida, cuando el amor verdaderamente está rodeando, mi hermano, a un grupo, a la familia. Pero cuando el amor no existe, cuando el amor lo hemos dejado ir, vemos también, mi hermano, las consecuencias cuando el amor se ha ido. Por eso Cristo dijo: en esto conocerá el mundo que soy verdaderamente mi discípulo, si tuvieres amor los unos con los otros. Hermano, no deje ir el amor. Hermano, exhorte a que el amor permanezca. Manténgase el amor en toda relación, porque donde está el amor, ahí está Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. El amor está por sobre todas las cosas. El amor, mi hermano, es maravilloso. Hay una palabrita, mi hermano, que dice el apóstol cuando dice que el amor todo lo sufre. El amor todo lo sufre. Yo digo: Señor, gracias, Señor. Porque una de las características, mi hermano, del que tiene amor es que sabe llevar hasta los momentos de sufrimiento en amor. Amén. Cristo allá en la cruz, mi hermano, decía: Señor, perdónalos porque no saben. Cristo conocía todo, sabía todo. Pero Cristo sabía de que el hombre, la humanidad, no sabía lo que verdaderamente estaban haciendo. Esa es la visión del pastor. El pastor dice: Señor, perdona, porque muchos todavía no saben lo que hacen. Perdona, Señor. Esa es la visión de la iglesia para con el mundo. Señor, perdona al perdido, porque ellos no saben lo que hacen. Yo siempre digo, mi hermano, a mí me ha tocado que me han tirado excremento en el techo, me han tirado gatos muertos, me han tirado, mi hermano, cantidad de cosas, porque la casa llega sola. En esta semana cuando llegué, mi hermano, me estaba esperando una gallina. Si hubiera estado viva, me hubiera alegrado. Pero la gallina tenía un complejo industrial dentro de ella, estaba llena de gusanos. Y me tocó a mí, mi hermano, medianoche llegar y agarrar la gallina, mi hermano, y darle gallina sepultura. Sacar la gallina, mi hermano, de allá de la casa. Y yo digo: Señor, gracias, mi Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere, mi hermano, que uno abrigue resentimiento contra el que vive al lado. Uno quiere que esto, quiere. Usted va donde un brujo, cuando usted dice una enfermedad, el brujo le dice: ese es un vecino. Y no la pela, porque todo el mundo pelea con los vecinos. Gracias a la hermana Nancy, que tiene un lado donde no pelea, digo, y a la hermana Elena, porque están ellas dos ahí. Amén. Amén. Gracias, ¿verdad? Y no. Ahí se puede pelear el brujo, le dice: que está a la derecha. No, ese es mi hermano. Sí, porque ellos siempre son así, ellos saben buscar la manera, mi hermano. Ese es un vecino. Y me van bien, yo creo que es el que está a la izquierda. Y usted dice: sí, ese es el que me tiene en esta condición. Porque el diablo es adivino, que el Señor lo reprenda. Quiere sembrar odio, resentimiento, porque el enemigo sabe de que si nosotros amamos, él no puede entrar. Amén. Porque hay una ley espiritual. Y esa ley espiritual, mi hermano, es precisamente en eso: el amor cubrirá multitudes de pecados. Amén, mi hermano, el amor cubrirá multitudes de pecados. Porque si tú y yo sabemos amar, la maldad del mundo no va a entrar, mi hermano, en nuestras vidas. Amén. La maldad del mundo se tiene que mantener distante de la iglesia y no va a entrar a la iglesia. Pero aquí pasó algo con esta iglesia, mi hermano, la iglesia de Éfeso. No se había ido nuestro Señor Jesucristo, cuando ya, mi hermano, ya había sucedido algo. Ya él estaba sufriendo por la iglesia. Estas cartas, mi hermano, son las cartas también del sufrimiento de Cristo por la iglesia. El sufrimiento que Cristo bien tiene de ver, mi hermano, como todavía, a pesar de que él vino vivo, a pesar de que se fue resucitado, la iglesia todavía, mi hermano,
entendido totalmente el plan de salvación del Señor. No lo ha entendido. Y muchas veces tenemos que pasar por pruebas individualmente. Tenemos que pasar por momentos difíciles para que Dios se lo vaya revelando a cada uno y Dios pueda salvar al que tiene que ser salvo. Amén. Amén. Nosotros siempre decimos la salvación es individual. Amén. La salvación es personal, es individual. ¿Cuántas veces no he visto yo que para Dios llevarse a una persona la lanza en una cama? ¿Cuántas veces no he visto yo que para Dios llevarse una persona, hermano, tiene que hacer un proceso? Y a mí me han tocado, mi hermano, ver cosas de ese amor de Dios. Yo recuerdo, mi hermano, el testimonio de una hermana que ella partió, mi hermano, ya tenía cáncer vaginal, le salió cáncer. Le vino este cáncer. Yo recuerdo que ella me dijo, hermano pastor, Dios me avisó a mí de lo que me iba a venir, porque yo tuve una revelación donde arañas se subían a mi cama y yo vi que mi cama se llenó de arañas. Mi cama. La Biblia dice en todo, ¿cómo dice? Honroso debe ser el matrimonio y el lecho. Y ella veía que araña se subía a su cama y luego le apareció un cáncer vaginal. Hay que ser entendido, ¿verdad? Entendido. Tenemos que ser entendidos. Y Dios comenzó a procesar. Yo recuerdo a mi hermano que cuando ella iba a morir, ella me dijo, pastor, yo tengo que pedirle perdón a usted, porque usted ahora es mi pastor. Pero en un tiempo, nosotros colocamos una iglesia en la casa de nosotros y pasamos por encima de usted y no respetamos que usted era el pastor. Pero resulta que ahora Cristo me lo ha colocado como pastor y yo reconozco que yo hice mal. ¿Se da cuenta de todo lo que hace Dios? Esas son experiencias pastorales que no son de la juventud. Pero para Dios poder sanar ese corazón y llevarlo al reino de los cielos, tuvo que propiciarse, mi hermano, esa condición para que no hubieran resentimientos. Pero cuando yo iba a entrar a esa casa para que ella hablara conmigo, el marido de ella se paró en la puerta y me dijo, si no fuera por mí, usted no ponía un pie en esta casa. No había amor, había. Oye, usted pone un pie en esta casa porque ella me lo pide y ella se está muriendo. Miren lo que es la salvación de un alma. Ella quería sacar un resentimiento que tenía del corazón y estaba uno en la puerta que no quería dejar entrar un pastor. Pero tuvo que. Y todavía cuando yo entré, un hijo se me sentó al lado de la cama y ella le dijo, te sales de aquí, porque tú no tienes que oír lo que yo voy a hablar con mi pastor. Qué bueno cuando una persona se llena del valor de Dios. Porque en el lecho, muchos van a ser purificados. Porque muchas cosas que no entendemos, muchas cosas que no quieren salir de aquí, Dios tiene su manera para sacarlas del corazón y darnos verdaderamente la salvación. Pero para que eso se dé, la condición del hombre y la mujer tiene que llegar al amor de Dios, porque el amor destruye todo. El amor de Dios fue maravilloso y es maravilloso. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo. ¿Para qué? Para destruir las obras del diablo con el amor a través del sacrificio de Jesucristo. Cuando en una iglesia se levantan hombres llenos de amor, cuando en una iglesia se levantan mujeres llenas de amor, hermano, todo es diferente, porque allí hay vaso de Dios para que entre la gloria de Dios y la gracia de Dios. Por eso Dios quiere que prevalezca el amor. Dios quiere que prevalezca el amor. Y él le dijo algo a la iglesia. Él pudo hablarle a la Esmirna primero. Él pudo hablarle a la de Pérgamo primero. Él pudo hablarle a la de Tiatira primero. Él pudo hablarle a la de Laodicea primero. No, él le habló primero.
y comenzó a perder algo que todavía lo retenía y lo mantenía. Él le dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 100 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Si tenía paciencia, tenía muchas pruebas, dicen algunas personas. Y que no puede soportar a los malos. Esta era una iglesia tremenda, ¿oyó? Una iglesia celosa. Una iglesia que cuando había una persona, mi hermano, que no estaba andando conforme a Dios, ella se levantaba inmediatamente y lo reclamaba. Y parecía que estaba en su derecho. No puede soportar a los malos. Pero también, mi hermano, puede que sea, mi hermano, que el diablo use esto. Y lo use, mi hermano, y tú no te das cuenta. Yo dije, conversando, yo creí en el Señor, mi hermano, porque un grupo de hermanos que habían salido de una iglesia se fueron a predicar a la Michelena. Yo lo vi predicando y me llamó mucho la atención un himno. Por eso es que yo digo que los himnos bien cantados, los himnos, mi hermano, como deben ser, llaman la atención. Ese pastor cantaba muy bien. Él cantaba muy bien. Y había un himno que él cantaba. Él había sido cantante del mundo. Había un himno que él cantaba, que era el himno 53. Y yo primero, cuando lo escuché cantando, puse atención, fue a cómo sonaban sus cuerdas vocales. Eso fue lo primero que me llamó a mí la atención. Unas cuerdas vocales, mi hermano, que eran muy claras. Como cuando se toca un arpa, mi hermano, sin que nadie cante, pero el arpa suena muy bonito. Yo escuché, mi hermano, que su voz sonaba muy bien. Y yo presté atención a su voz. Pero luego después, mi hermano, quise entender lo que estaba cantando. Una cosa me llevó a lo otro. Y escuché, mi hermano, cuando decía: en la cruz, yo primero vi la luz. Y comenzó a cantar, y yo, fue el primer himno que me aprendí, mi hermano. Yo comencé a acercarme y luego comencé a andar con ellos. Y ellos comenzaron a visitar mi casa. Bueno, es bueno que uno a veces no sepa todo de una persona. Es bueno. Hay veces la gente no se casa con la persona que vive al lado porque conoce todo, ¿verdad? Hay veces la gente prefiere casarse con una gente extraño que nadie conozca, pero hay veces no sabemos si es mejor o es peor la decisión. Bueno, mi hermano, yo comencé a acercarme a esa congregación, y cuando ya yo tenía 2 años en los caminos del Señor, yo comencé a escuchar, mi hermano, gente que hablaba mal de este pastor, de otras iglesias. Pero yo no tenía nada mal que hablar de él, porque delante de mí se había portado. Con el tiempo yo me bauticé en los caminos del Señor, me fortalecí. Con el tiempo el hermano comenzó a trabajar, se apartó de los caminos del Señor, el que había sido mi pastor, cayó en adulterio, una debilidad espiritual, luego se reconcilió y luego murió. Pero en el trabajo de él nacimos pastores, evangelistas. Hay iglesias, mi hermano, como 8 iglesias que fueron fundadas de ese trabajo. Una de las cosas, mi hermano, que me impactó de él fue su amor, el amor que tenía, ese amor maravilloso que tenía por la obra. Si yo en verdad lo hubiese conocido todo y lo hubiese sabido todo, a lo mejor yo no estuviera aquí, porque el enemigo me hubiese desviado y hubiese colocado los ojos en el hombre. Pero gracias a Dios, que Dios me preparó y puse los ojos en el Señor. O sea que sí cumplió la meta, porque la meta de todo pastor es que la oveja ponga los ojos en el Señor. Yo puse los ojos en el Señor, y gracias al Señor, mi hermano, he trabajado en la fundación de 3 iglesias, y multitud de personas han oído la palabra del Señor.
Por eso digo, esta iglesia era celosa, dice. Ella dice, y tu arduo trabajo y paciencia, pues, y dice, y que no soportas a los malos, y has probado lo que se dice el ser apóstol, y no lo son. Es muy bonito, ¿verdad? Pero puede entonces, mi hermano, que nosotros en tanta perfección caigamos en la construcción, como dijo Dios en él. He buscado un hombre perfecto sobre la faz de la tierra y no lo he hallado. He buscado un hombre perfecto sobre la faz de la tierra y no lo he hallado. Y eso pueda repercutir en contra de mí y yo no desarrolle lo que Dios quiere que yo desarrolle. Amén. Ahora, ¿qué me puede a mí soportar todas estas cosas? El amor, oiga bien, el amor. ¿Qué es lo que dice Cristo? Cristo dice, y has probado a los que se dicen ser apóstol y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Mire todos los atributos, pero le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Buscando toda la perfección, se ha olvidado del amor. ¿Y podrá una iglesia sin amor entrar en el reino de los cielos? ¿Podrá una iglesia sin amor, mi hermano, verdaderamente, mi hermano, convertirse en una iglesia ganadora de alma? ¿Podrá una iglesia sin amor soportar, mi hermano, las debilidades de aquellos que todavía, mi hermano, no han alcanzado la perfección? Porque los que han alcanzado la perfección, la iglesia perfecta de Cristo, está en el reino de los cielos. Amén. La iglesia perfecta de Cristo está en el reino de los cielos. Y Cristo, que es el verdadero pastor, Cristo, que es el pastor de los pastores, es el único que tiene la manera y la forma de cómo purificar, de cómo preparar a una persona para llevárselo al reino de los cielos. Yo como pastor lo he visto, y lo he visto en el lecho, lo he visto en el momento de partir. He visto personas, mi hermano, que han sido purificados, que han hablado, que han pedido perdón, que han sacado las raíces de amargura que han cargado para poder entrar en el reino de los cielos. Pero ha sido a través de un proceso, no porque se lo haya impuesto a alguien, un proceso que se lo ha impuesto Dios para poder abrir las puertas del cielo a esa persona y para que veamos que somos nada, que somos polvo, que somos barro delante de la presencia de Dios. Y si Cristo no mete su mano por nosotros, por nuestras obras, no nos podemos salvar. Nadie se salva por sus propias obras. Necesitamos, mi hermano, la misericordia de Dios. El apóstol Pablo, mi hermano, el único hombre que pudo decir, sé seguidores de mí como yo de Cristo. El único hombre que pudo decir, sé seguidores de mí como yo de Cristo. Él mismo después se retracta, oiga bien. Él mismo después se retracta. Si sabemos entender la Biblia y leer la Biblia, podemos llegar a esta conclusión. Cuando él mismo dice, no que yo lo haya alcanzado todo, sino que prosigo en blanco para ver si alcanzo aquello por lo cual una vez fui alcanzado. Y lo vuelve a decir de esta manera, porque ahora en todo tiempo, clama por él en todo tiempo, se cuida en todo tiempo. Y él lo dice, no sea que habiendo sido heraldo para otro, al final para mí mismo venga a ser anatema. Oiga bien, eso es lo que le está diciendo Dios a la iglesia de Éfeso. Él le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstol y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo pasé por una iglesia, mi hermano, que cuando yo llegué en esa iglesia había casi como 150 personas. Allí había un amor, un pastor, mi hermano, del cual he aprendido bastante. No teología, sino discernimiento de la palabra aprendí con él. Aprendí bastante.
Y él era reconocido, mi hermano, en los tiempos que vivía, el tiempo de la iglesia conservadora, era reconocido como un pastor que mantenía una iglesia de 140 a 150 creyentes en un barrio de Valencia, cerca de la Isabelita. Y ese pastor, mi hermano, él tenía un amor con las almas y tenía una manera, mi hermano, de pastorear que la gente verdaderamente buscaba, mi hermano, en él apoyo y conseguían solución a las condiciones espirituales en que estaban viviendo. Y yo recuerdo, mi hermano, que cuando estaba llegando el ocaso de ese pastor y la iglesia tenía todavía esa cantidad de gente, recuerdo que él colocó un compastor. El compastor venía del estado de Barinas y él llegó aquí a Valencia. Y ese compastor, mi hermano, era celoso, tenía trabajo, era duro en el trabajo, probaba verdaderamente a los que se decían ser discípulos de Dios. Y en ese celo, y en ese Dios, en ese celo que tenía, comenzó a darle cartas para que se fueran de la iglesia a aquellos que no vivían conforme la palabra de Dios. Y en ese celo comenzó a mermar la iglesia y a darle carta. Este es un sinvergüenza. Este es esto, este es esto, este es esto, este es esto, este es. Cuando lo dimos cuenta, la iglesia ya iba por 70 creyentes. Recuerdo que una vez mi hermano se acercó una hermana de él a hablar con nosotros y nos dijo: todo el mundo tenía al hombre como un Dios. Y la hermana dijo: ustedes han cometido un tremendo error. Ustedes no saben al demonio que han colocado ustedes como pastor. Pero había gente que lloraba por él, había gente que clamaba por él, y él era el más santo de todos. Al final, ese hombre que sacó más de la mitad de la iglesia a la calle, entre esos los de la Quisanda, que me los traje yo para acá para que no los dañaran, ahí fue que yo separé la iglesia, para que no los dañara, porque nunca estuve de acuerdo con la manera de administrar. Porque si aprendemos de Cristo, Cristo no le dijo a Pedro: Pedro, tú me vas a negar, vete, no te quiero más. Y él tenía todo el conocimiento. Él nunca lo dijo, él sabía todo. Él no le dijo: toma la carta, toma tu carta, Judas, te vas, porque tú me vas a traicionar. Lo dijo, porque él estaba lleno de amor, él esperaba hasta lo último. Cristo esperaba hasta lo último. Y eso es lo que tiene que comprender la iglesia. Que el que no puede cambiar, mi hermano, cuando carga la Biblia, va a cambiar cuando esté acostado en una cama y vea, mi hermano, que está suspirando la última gota de oxígeno y que está cerca para irse con Dios. En ese momento se va a acordar de la Biblia y en ese momento se va a acordar del Señor y en ese momento va a clamar a Dios y Dios le dice: yo te responderé. Yo te voy a responder y yo te voy a ayudar. Yo he tenido experiencia de eso y yo lo he visto. Gloria a Dios. Y la iglesia lo tiene que entender, lo tiene que comprender para poder avanzar. Al final, este muchacho, este pastor, dividió la iglesia porque tenía mucho amor y se fue con los que verdaderamente le querían servir a Dios y los demás no servían. Después que fundó la iglesia, con el amor que tenía, la iglesia lo sacó a él, porque se dieron cuenta que el hombre no tenía amor y que tenía un yugo demasiado fuerte y que iba a acabar con la iglesia. Después, mi hermano, este buen pastor se metió a hechicero, y después este buen pastor se metió a santero, y después este buen pastor, cuando estaba muriendo, un pastor muy apreciado por nosotros fue a orar por él, porque la familia vino a pedir que fueran allá a orar por él. Y cuando fueron a orar por él, que le dijeron: te vas a reconciliar con el Señor, él dijo: ¿y quién te ha dicho a ti que yo me he apartado del Señor? El mismo diablo habló por la boca de él. Yo tengo 45 años de camino del Señor y jamás me he apartado. Porque ¿sabe lo que pasa? Que cuando el diablo agarra, no suelta fácilmente. No suelta fácilmente. Aún se estaba muriendo, mire todo lo que hizo.
buscando una perfección, una iglesia perfecta, que no se dio cuenta cuando le entró, mi hermano, el odio dentro de su vida, y lamentablemente ese odio lo ató, lo amarró, y en el momento de su muerte no pudo desprenderse de la mentira, no pudo desprenderse del engaño. A la iglesia de la Odisea, Cristo le dice: hay un gran peligro, ok, tú lo has hecho, pero esto te ha hecho daño, porque esto te ha hecho que tú te apartes de tu primer amor. La iglesia no puede perder el primer amor. Cuando yo vine a la Quizanda, cantidad de pastores me decían: no vayan para allá, porque ellos vinieron para acá y perdieron el primer amor. ¿Usted sabe por qué perdieron el amor? Porque ellos no aprendieron a amar a los hermanos de la Quizanda. Para amar a los hermanos de la Quizanda hay que tener el amor que viene de Dios. Amén. Para amar a la iglesia de Cristo hay que tener el amor que viene de Dios. Es como amar como la madre que ama a sus hijos, que los ama a todos, no importa su condición. Los ama a todos, no importa la condición, se da por ellos, se entrega por ellos, porque el amor es el único que nos hace avanzar, el amor es el único que nos hace cubrir multitudes de pecado. Eso lo hace el amor, con la esperanza de que si no puede la palabra, cuando se carga la Biblia debajo del brazo, bueno, entonces, mi hermano, la palabra va a poder cuando tengas la Biblia en la cabecera, en la almohada, y le estés clamando a Dios para que te limpie de todo pecado, porque sabe que te espera o las puertas de los cielos, o te espera, mi hermano, un lugar sin retorno fuera de la presencia de Dios. Ahí en ese momento sí tenemos que clamar a Dios, y clamamos por el amor de Dios. En ese momento, mi hermano, que buscar a Dios. Cuando yo regresé a la Quizanda, el amor del pastor que estaba aquí se le había acabado. El amor de 60 creyentes le quedaron 4. ¿No es así, hermana Josefina? Y en ese tiempo había una hermana que, esa hermana se había ido de la iglesia y se necesitaba amor para irla a buscar. Cuando yo regresé, yo sentí un compromiso de Dios de recoger las ovejas de Dios. Y yo iba a la casa de esa hermana, y esa hermana me decía: le voy a decir una cosa, hermano Nelson, yo sé el camino de la iglesia, y cuando yo quiera ir, yo sé dónde la iglesia está. Usted me estaba diciendo. Yo me sonreía, hermana, le decía yo: hermana, todo eso yo lo sé, pero yo lo que vengo, mi hermana, es a tomar un cafecito. ¿Será que usted me regala un cafecito? Ah, ¿cómo no sientes? Buscaba: Señor, dame amor. Dame amor, Señor. Dame amor, Señor. Y cuando menos pensé, mi hermano, yo vi esa hermana que entró por esa puerta. La recibimos en amor. Porque hay veces el trabajo esté aquí. La recibimos en amor, mi hermano, y yo me alegré con alegría de corazón, de que con todas las debilidades y la imperfección, yo veía a esa hermana nuevamente en este lugar, y yo me llené de alegría. Yo me llené de alegría, mi hermano, porque mi hermana estaba otra vez en la congregación. Yo recuerdo que un pastor me dijo a mi hermano: yo le voy a dar un consejo para que usted aprenda a conocer esa oveja. Cuando esa oveja se vaya de la congregación, hermano, no vaya a la casa de ella, me dijo. No vaya a la casa de ella, porque si usted va a la casa de ella, lo va a poner paticas en la calle. Yo dije: por eso es que él dijo de visitarla. Le agarró miedo ese diablo. Yo no le voy a agarrar miedo. Yo iba con el pretexto de tomarme un cafecito. Pero iba, mi hermano, hasta que ella regresó. Un día, mi hermano, esa hermana, yo tuve una revelación, yo se la he contado a ustedes, entre las que me ha dado Dios, y yo veía a mi hermano que el Señor me decía que se iba a llevar a la hermana. Y un domingo, mi hermano, en la escuela dominical, ojalá la silla hubiese estado así,
Pero yo mismo dije, Señor, si yo necesito gente, te la vas a llevar. Yo llego y le digo a la hermana, cuando la hermana va saliendo, hermana, venga acá, yo quiero hablar con usted. Porque cuando hay amor, sucede eso, Dios revela. Dios dice, porque hay amor. Dios dice. Yo le dije, hermana, el Señor me ha dicho que usted se tiene que preparar porque se la va a llevar. Y ella andaba caminando como camina cualquiera de ustedes. El Señor me ha dicho que se la va a llevar. Ella me dijo, hermano Nelson, ahora yo le voy a contar un sueño que yo tuve. Yo tuve un sueño, hermano Nelson, que yo iba saliendo de esta congregación. Por eso es que en la congregación suceden cosas raras, mi hermano. Yo iba saliendo de la congregación. Y en ese momento yo me paré aquí mismo donde estoy parada. Ya estaba parada donde está la hermana Nisa. Y yo vi que me llamaban de arriba. Cuando eso es lo que vieron a Cerolía aquí. Me llamaban de arriba. Y yo vi hacia el cielo y vi las nubes muy hermosas, blancas. Y de allá vi unos brazos que se abrían. Y vi unas mangas con una tela como seda que se movían por el viento. Y oí una voz que me llamaba. Pero era como la voz de mi padre que me llamaba hacia el cielo. Mano Nelson, yo creo que yo me voy a ir a la catedral. Yo le dije, hermana, prepárese. Sí, mi hermano. Se metió 3 días de ayuno y oración. Ella se metió 3 días de ayuno y oración. Y le clamó a Dios. Hermano, y yo voy así como seguía visitando a mi hermana, porque habían 3 casas donde yo iba bastante, la casa de la hermana Josefina, la casa de la hermana Petra y la casa de ella. Y cuando yo llego, mi hermano, 3 mujeres que la conozco desde hace muchos años, y cuando llego, mi hermano, a la casa de ella, a hablar con ella, ella me dice, hermano, pastor, estaba esperando que usted llegara, y yo sabía que usted hoy iba a venir, amor, amor, mire, amor, amor, amor. Yo sabía que usted iba a venir. Qué bueno es cuando una persona nos dice, mire, pastor, qué bonito, mi hermano, es cuando una persona dice, ay, mire, mi pastor. Oye, qué bonito. Eso es energía que ayuda a uno a seguir adelante. No importa, Señor, yo sigo adelante. El amor de energía, mi hermano, cuando uno lo quiere, mi hermano, oye, qué tremendo. ¿Verdad? Oye, ¿cuánto quiere que la quiera? Y llega mi hermano y la hermana me dice, yo hice un quesillo porque yo sabía que usted iba a venir. Y yo dije, no me toquen ese quesillo, que el primer pedazo es para el pastor. No dijo si queda, no, el primer pedazo es para el pastor. Y guardó el quesillo, mi hermano, guardó el quesillo. Y cuando yo llegué, ella me dijo, siéntese ahí porque yo le voy a dar el primer pedazo de quesillo. Yo lo quería hacer. Hermano, en verdad, Dios se lo concedió. Picó el primer pedazo de quesillo y yo me lo comí hablando. Y me dijo, hermano, yo sé que yo me voy con el Señor, yo estoy bien. Hermano, yo le pedí perdón a todas las personas que yo tenía problemas, ¿verdad, hermana Josefina? Que ese testimonio está. Ella fue y pidió perdón a las personas por lo que dijo, porque ya discutí un poquito, yo no creo que te... Por eso es que yo digo, mi hermano, tremenda, mi hermano, yo tenía su cosita. Pero Dios sabe cómo quitar esas cositas, amén. Dios sabe cómo quitar esas cosas. Uno lo confronta, no, Dios sabe cómo quitar esas cositas. Y ella llegó, mi hermano, y me dijo, hermano, ya dije dónde está la cédula, ya dije la ropa que me van a poner. Imagínense, ¿usted es capaz de ese testimonio así? Que igual te diga, ya dije el traje que me van a poner, ya dónde están los zapatos, le dije a mi mamá dónde está la cédula, le quita la parte de nacimiento, los reales que tengo en el banco, ya le di la clave, ya entregué todo esto porque yo me voy. El teclado, bueno, el teclado se lo dije a la iglesia, no se lo voy a dar a nadie. Entonces, mi hermano, ella hizo todo esto. La misma hermana Amanda me dijo, oye, pero la hermana me sorprendió porque la hermana, por si acaso a la hija se le olvidaba, la hermana me dijo dónde había colocado todo a mí. Por si acaso las hijas en el momento se le olvidaban. ¿Te ha visto ese testimonio? El testimonio está aquí. Y ella llegó, mi hermano, y arregló todo. Después que yo me comí el quesillo, yo me fui. Fue la última vez que yo la vi. Porque después le llegó otra visita y ella caminó hacia la nevera como que iba a dar otro pedacito de quesillo y se puso de rodilla. Cuando se sintió mal, se puso de rodilla. Porque así hace el hombre de Dios. Usted cuando se siente mal, ¿qué hace? ¿Se pone de rodilla? Ah, por eso es que le pasan tantas cosas, porque no se sabe poner de rodilla. La cosa, mi hermana, es que cuando nos sentimos mal, tenemos que aprender a ponernos de rodilla. La hermana cuando se sintió mal, se puso de rodilla. Y la gente esperando que la hermana regresara, la hermana no regresó.
La hermana murió de rodillas apoyada en la medida. Ahora aquí vienen las dos versiones de los dos pastores. El pastor con el que está tratando Dios para procesar a esa hermana y llevársela. Yo dije, mi hermana se fue con el Señor. Hubieron unas hermanas que, como yo por cuestiones de trabajo, porque yo trabajaba pastoreando, yo trabajaba también, cuando fueron a buscar al otro pastor porque no llegaba, que esas son invenciones de ella, porque ese pastor no estaba pastoreando aquí, pero hay veces el que tiene el oído un poco trastornado escucha otra cosa. Se fueron a buscar al otro pastor porque era más bonito que yo y vestía bien y el traje le quedaba mejor, era más elegante. Entonces lo fueron a buscar para que le administrara el servicio a la hermana, y resulta, mi hermano, que el hermano no conseguimos los dos. Yo dije, se fue con todos los testimonios, se fue con el Señor. Él dijo, se salvó de chiquitita. Mira las dos versiones. Él dijo, la visión que él tenía del creyente, él dijo, se salvó de chiquitita. No se salvó de chiripita. Se salvó, mi hermano, porque el pastor de los pastores dio revelación, dio carta, dio palabra, la pastoreó hasta el final, la condujo y dio testimonio al final que caminó con Dios y Dios se la llevó. Dios no se lleva a nadie de chiripita. Dios salva, mi hermano, lavando a la gente con su sangre. Pero esta es la diferencia entre uno que entrega la obra porque ya se acabó el dinero, uno que entrega la obra porque ya no hay sustento, uno que entrega la obra porque hay cuatro hermanos. Se necesita amor de Dios para que con todas las imperfecciones, mi hermano, ponerse al frente otra vez, conociendo las debilidades de todo el mundo y decir gracias, Señor, porque tú eres el único que convierte una derrota en una victoria para tu gloria. Hoy en día, mi hermano, el Señor ha tratado con nosotros. Mire lo que ha hecho Dios con nosotros, porque hay amor. Ha traído gente y no de chiripita. Ha traído gente, mi hermano, porque hay amor de Dios y porque no nos hemos vuelto verdugo de nadie, sino que esperamos, mi hermano, que Dios en su infinita misericordia es el pastor de los pastores y es el que sabe verdaderamente tratar con cada oveja para que todo, absolutamente todo, en el momento final estén cerca de ese pastor y alcancen el reino de los cielos. Este pastor que era perfecto, el otro murió en medio de la brujería y hechicería. Buscando perfección nunca la halló. Al contrario, lo que hizo fue llevarse un grupo de hermanos que hoy en día están en una doctrina de error. Se los llevó al error, porque lo que cargaba era el error. La Biblia dice, mi hermano, que de aquel de quien no son las ovejas, aquel, mi hermano, que no es el pastor, mi hermano, cuando viene la prueba huye, se va. Decía el hermano Marcano, uno de mis pastores, trata de solucionar todo con los talones, pero el que es verdaderamente el pastor usa la palabra y usa la rodilla. Señor, ten misericordia, porque tú sabes que yo no era mejor que ninguno de ellos. Tú sabes que yo era mentiroso. Tú sabes lo que hice yo, Señor, y tú en tu gracia me has salvado. Ahora yo te pido, Señor, que tú tengas misericordia de ellos que no saben lo que hacen. Señor, que ellos puedan entender y que cada día hacia el reino de los cielos, que cada día avancen hacia el reino de los cielos. Deja que la palabra haga, deja que la palabra, mi hermano, cambie los corazones, que la palabra toque de una manera especial para que el día de mañana podamos decir nosotros, como dijo esta hermana antes de partir, yo sé que nosotros queríamos poner una iglesia allá, yo sé que pasamos por encima de usted, pero yo le pido perdón, pastor. Usted es mi pastor, me lo dijo llorando. Usted es mi pastor. Y cuando yo llegué al reino de los cielos, porque ahora sí sabía por dónde iba a mí. Ahora sí sabía por dónde iba, aleluya. Ahora ya sí sabía para dónde iba. Y yo duré un año orando por esa hermana, a pesar de que yo sabía que el corazón de ellos no era favorable a mí. Yo duré un año clamando por ellos cuando yo me enteré que se habían apartado de los caminos del Señor.
porque nadie quiere la muerte del temor. Y yo le decía al Señor: Señor, yo sé que tú lo vas a traer a la Quisanda, porque yo estaba viviendo en Caracas, se había ido de la Quisanda, y el que se va de la Quisanda no quiere volver. Ellos se habían ido de la Quisanda, pero yo dije: en esta iglesia el Señor lo va a traer a la Quisanda, porque Dios le va a dar una victoria en la Quisanda. Hermano, y clamé por esa oveja. Ella había tenido otro pastor en la iglesia donde se congregaba, pero la iglesia que puso Dios, para que a pesar de todo lo que había pasado, esa iglesia, mi hermano, se abocara a la necesidad, fuera a los hospitales donde la llevaban a ella. Y le voy a decir un misterio, mi hermano, que sucedió. Ella tenía 5 tumores de cáncer. Un día hicimos una administración en esta iglesia. Le colocamos a la hermana Nilsa de un lado y le colocamos a la hermana Josefina de un lado, porque el Señor me dijo: ella está muy debilitada y ella necesita la ayuda de gente que tenga llenura del Espíritu. Y la iglesia toda comenzó a clamar por ella. Después de esa oración, ella fue, mi hermano, y se hizo los exámenes, y los 5 tumores desaparecieron. Esto fue con cuestiones médicas. Y le voy a decir lo que pasó después. Después pasó, mi hermano, que un día a las 3 de la tarde me llamaron y me dijeron que ellos esperaban que yo estuviera en la casa de ellos en ese día. Y cuando yo fui ese día a las 3 de la tarde, estaba toda la familia de ella, los hijos de ella, que habían venido de Caracas. Y ellos habían venido con los exámenes en las manos, Y ellos habían venido, mi hermano, a dar gracias y a reconocer y a conocerme, porque verdaderamente la ciencia había dicho que los 5 tumores habían desaparecido. Pero en esta sanidad había un misterio. Dios me había dicho que Él los quería a ellos aquí en la Quisanda. Y yo no hallaba la manera para hacer de que ellos se quedaran en la Quisanda. Había un problema fuerte en la Quisanda. Para ello, había una mujer que se había metido en medio de ese matrimonio y que vivía aquí en la Quisanda. Y tal vez ella no quería ver a esa mujer y no se quería conseguir con esa mujer. Ese es el problema, mi hermano, cuando no aprendemos a amar. Cuando verdaderamente no sabemos borrar lo que el enemigo ha colocado en nuestras mentes. Y después sana, robusta, muy elegante, porque era muy elegante la hermana. El hermano, después tomaron la decisión de irse para Caracas otra vez. Se olvidaron de la iglesia de acá, de Remanente Fiel. Ahora nos vamos para Caracas. Y se fueron otra vez para Caracas. Allí en Caracas, mi hermano, ya le presentó los exámenes al médico que la atendía, donde los tumores habían desaparecido. Y el diablo, a través de este médico, la convenció de que por si acaso se colocara 20 quimios, más 20 quimios, yo la pago con billetes. Cuídese de esos samuros, yo. Esos samuros son tremendo, yo. 20. Y la hermana se las colocó. Hermano, ¿sabe usted, mi hermano, que eso también puede hacer reproducir otra vez las células cancerígenas? A ella se le atrofió una arteria. Y se lo dijeron después los médicos: la quimio te dañó, hermano. Y a raíz de eso le volvió a aflorar otra vez eso. Y lamentablemente, mi hermano, ya no hubo. Pero yo digo, mi hermano, yo lo puedo decir. A mí me han declarado muerto varias veces. La medicina que he tomado es agarrarme de Cristo. No es la fe y hacer la voluntad de Dios. Yo digo, la medicina de la hermana Josefina, anoche la escuchaba cantar y le decía yo a David: increíble. Honestamente, la hermana Josefina es un milagro. Es increíble, David, cómo la hermana Josefina a este tiempo todavía se mantiene. Corrijo, Dios la mantiene. Amén. La mantiene, mi hermano, porque hay propósito de Dios. Hay propósito de Dios. La desobediencia acarrea consecuencias. No hicieron la voluntad de Dios. ¿Pero por qué no hicieron la voluntad de Dios? Hermano, yo le voy a decir una cosa. Uno tiene que saber cuándo Dios lo necesita a uno. Y uno tiene que obedecerle a Dios por sobre todas las cosas. Porque de ahí está la vida, o puede que está la muerte de uno.
ahí está la vida o está la muerte. Pero para hacer todo lo que yo le estoy contando, se necesita que Dios llene a uno de amor. Venir a una iglesia con cuatro creyentes, mi hermano, se necesita amor. Venir de las parcelas del Socorro porque no tenía carro y pararse a medianoche en ese puente que está allí para esperar un pirata, mi hermano, que me llevara hasta la Punta del Isabelica, y de la Punta del Isabelica a la Plaza Toro y de la Plaza Toro a la parcela. Para eso se necesita amor por los cuatro, por los cinco que están acá. Y Dios me convenció de que amara de esa manera. Amar de esa manera para poder avanzar y que no hubiese nada que nos detuviera. El Señor me dice a la iglesia de Éfeso: todo lo que tú estás haciendo te ha llevado a algo, has perdido el primer amor. Sobre todas las cosas, mi hermano, lo que el enemigo quiere es que nosotros perdamos esa señal que Dios ha colocado sobre la iglesia. En esto conocerá el mundo que soy verdaderamente mis discípulos.